Pueblo Tucán forma parte de una de las tradiciones más importantes del Torito en Charo. Es uno de los barrios más representativos. Y bueno, ahorita le voy a pedir a Mario Ninches, que es un miembro de este barrio, para que nos explique a todos nosotros cómo se desarrolla este evento ahí en Charo. Nosotros somos del barrio de San Juan. Nuestro carnaval se lleva a cabo primero el día sábado. El día sábado se saca el toro con muchos toros de los kinder, escuela. Se hace la presentación del carnaval, la inauguración del carnaval, juntamente con el ayuntamiento, y se presentan los toros. En Charo hay 4 toros importantes. Esta vez nos tocó a nosotros venir con el toro del Tucán. El día lunes se hace un ritual que nosotros, pues, es la costumbre más bonita que tenemos, porque vamos y le bailamos a la Virgen. Y se corona el toro con un collar de tamales, y a los viejos se les va poniendo, se llaman los viejos del toro, los que traen la máscara, se les va poniendo también un collar de tamales a cada uno y a la yegüita. Nosotros esta vez venimos con esta figura, representando a nuestras queridas señoras de Charo, porque si muchos no saben, en Charo se hacen tortillas. Y nosotros quisimos hacerle un tributo a nuestras mujeres de Charo, representándolas con haciendo tortillas, moliendo el nixtamal y la que lleva la canasta con las tortillas. Y pues eso es todo. Nos llevamos más o menos como un mes y medio hacer la figura diariamente, desde la mañana hasta que anochece. Y pues la satisfacción de nosotros, pues, es verlo bailar ya el día martes de carnaval, que es el cierre. Pues se baila nada más pocos minutos, pocas horas, pero vale la pena porque se siente muy bonito. Y como participan los demás toros, pues nos toca como de a 15, 20 minutos. Pero vale la pena, pues es como un mes y medio, pero con colaboración de todos nosotros, pues vale la pena representarlo. Y yo soy muy orgulloso de pertenecer al Toro del Tucán. Oh my God.